Le cuento que la prensa norteamericana, inmediatamente pasaron las elecciones de medio tiempo, se ha enfocado en buscar el trabajo que le toca a los dos partidos de Estados Unidos, demócrata y republicano, de frente a lo que son la primaria, las elecciones primarias, para elegir los candidatos presidenciales, con mira a las elecciones del 2000. 24. Así la cosa, de carta al, al expresidente Donald Trump del Partido Republicano, porque dice que su discurso se gató eh, y su desempeño electoral en noviembre fue muy pobre. Y de carta también a Joe Biden por su delicado estado de salud, su debilidad de salud. Cumplió 80 años el domingo. Y dice que su gobierno tampoco ha tenido un buen desempeño. Así la cosa entonces se enfoca en buscar quiénes son los eventuales sucesores de Joe Biden como candidato del Partido Demócrata y de Donald Trump como candidato del partido republicano. Ahí está la foto. En el partido republicano aparece Ron. De Santi, que es el actual reelecto gobernador del estado de la Florida, que ha tenido muy buen desempeño, es un hombre joven, académico y dinámico, y ya está corriendo para cerrarle el paso a Donald Trump en la primaria. Y por el Partido Demócrata está también el gobernador del estado de California, que es nada menos que Gavin Newsom otro joven académico, político, muy entusiasta, fue reelecto en las elecciones de el medio tiempo del Estado de California y eso pudieran ser los que estarían corriendo para cerrarle el paso, esos dos de abajo estarían corriendo por sus respectivos partidos para cerrarle el paso a los dos de arriba, a Trump y a Biden. Ese es el panorama inicial. Todavía la primaria quedan lejos, a mediados de año, y que estaremos ya hablando de eso. Pero esos son los que asoman. En el Partido Demócrata dice que descartan a Kamala Harris, la vicepresidenta, porque inmediatamente... Ella tenía muchas luces, pero una vez llegó al poder, se ha apagado y no ha sobresalido en el cargo. Bueno, la verdad es que Estados Unidos debería de darse otra oportunidad. Sí, sí. Porque para mí... Eh, ni Donald Trump ni Joe Biden tienen mucho que ofrecer. No tienen gran cosa que ofrecer, ¿no? No, tienen gran cosa no y además que son gente de mucha edad. Sí, 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 que, que ya. ya. Pues le sacan le da 80 años a Joe Biden, pero Trump tiene 76. Sí, sí. Yo diría que la mejor opción de Estados Unidos es buscar otra. Y, es, y esos dos precandidatos, de Santi es un hombre muy dinámico el, el del estado de la Florida. Y ha tenido buen desempeño. Y el eh, Newsom también es un líder en el estado de California, uno de, de los estados de mayor eh, capacidad electoral. Y él ha tenido un buen desempeño y es un líder en el Partido Demócrata. Sí, sí, yo creo que esa es la mejor opción que puede tener el, el, el Partido Demócrata. Eh, los dos, no solamente el Partido Demócrata, los dos, buscar nuevas alternativas, buscar nuevas visiones, que ciertamente le está haciendo falta a los Estados Unidos, porque de alguna manera, precisamente con el liderazgo de Donald Trump, perdió mucho liderazgo a nivel internacional. Eh, eh, con sus frases desatinadas y también, eh, de alguna manera, Mancillando lo que había sido el paradigma de, de mundial que había impuesto Estados Unidos, tanto en el ámbito geopolítico como a nivel económico. Por ejemplo, in, 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 rompió acuerdos comerciales que había sido el propio Estados Unidos quien había. Eh, eh, eh. ¿Él quiso romper la, la OTAN? No, no, no. Eso no, sí. no se nos terminó el tiempo, mundo. Señores, gracias. Hasta mañana.